La población en Asturias no ha dejado de menguar desde hace 33 años. Desde entonces, cada 12 meses se vuelve a echar la cuenta y se comprueba sistemáticamente que cada vez somos menos. De este modo, se sabe que durante este 2014 se van a morir aquí en Asturias el doble de los que van a nacer. Estamos ante lo que podríamos definir como un inquietante páramo demográfico. Habrá a quien le cueste reconocerlo, la tozudez es muy atrevida, pero esto es un hecho. Las únicas buenas noticias en este proceso trascendente de la demografía han sido las llegadas de los inmigrantes. El ámbito europeo. Parece mentira, pero lo que el hombre posterga se convierte años más tarde en recurso turístico. Así es como, a través de un folleto, oferta a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Grado la ruta por los pueblos abandonados del concejo. Esta casa es la casa donde nació mi mujer. Aquí vivió, pues, 20 años y queremos saber si podemos recuperarla. Un paisaje excepcional para un pueblo fantasma donde no vive nadie. 32 casas, algunas derruidas, con escuela, iglesia o fuentes. Este pueblo, llamado San Adriano del Monte, que llegó a alcanzar los 200 habitantes, aguarda lo que ahora el hombre pueda hacer por él. Somos una asociación con 97 socios, creo, todos de aquí del pueblo, y en fin, queremos saber si podemos lograr un futuro mejor para el pueblo. En Asturias hay del orden de